Muy bien, pues qué alegría todo lo que nos anuncia Sara y ver cómo poco a poco pues estamos recuperando la actividad normal, estamos recuperando la presencialidad. La verdad es que estamos esperando esto y bueno, pues es una gran noticia el ver que vamos recuperando nuestra actividad. Vamos a pasar ahora al mensaje de la palabra. Y quiero rápidamente recordaros que estamos siguiendo una serie de mensajes donde estamos repasando lo importante que es ser fieles, lo importante que es dedicarnos a ser más fieles al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y si podéis hacer memoria, hace un par de meses yo hablé acerca de cómo la fidelidad era la clave y basamos el mensaje en la parábola de los talentos y allí vimos que Dios lo que celebró, lo que festejó y lo que premió fue la fidelidad de aquellos dos primeros siervos que habían recibido 5 y 2 talentos y habían ido, habían negociado y cuando el Señor volvió e hizo cuentas con ellos, los felicitó por haber sido fieles en aquello que Él había puesto en sus manos. Y yo en aquel momento pues insistí en que lo importante es ser fieles. Lo que Dios espera es que seamos fieles en aquello que Él ha puesto a nuestro alcance. La fidelidad es la clave. Es la clave para cumplir el propósito de Dios, es la clave para desarrollarnos, para avanzar, para progresar en la vida. Y en el siguiente mensaje hablamos sobre lo importante que es ser fieles a la misión que Dios nos legó y que no necesitamos hacer grandes cosas. Para ser fieles a la misión, lo único que tenemos que tratar es de alcanzar a uno más. Que si todos nos propusiéramos como objetivo ganar a una persona a lo largo de este año, solo a una al cabo del año, la iglesia se multiplicaría por 2. Y en el segundo año, si todos volviésemos a hacer lo mismo, imaginaros, y así sucesivamente. En el último mensaje hablé sobre lo importante que es ser más fieles en nuestras relaciones y cómo la fidelidad en nuestras relaciones va a manifestar nuestro amor y nuestro cariño hacia las personas que están a nuestro alrededor. Y hoy quiero hablar sobre la importancia de ser fieles en el uso de nuestro tiempo. De hecho, esta parábola de los talentos insiste en cómo aquellos siervos usaron su tiempo. Los dos primeros, que recibieron 5 y 2 talentos, dice la historia que contó Jesús que enseguida, sin perder tiempo, cuando recibieron aquello, enseguida empezaron a negociar con ellos. Y el tercero, se cogió aquello que había recibido, lo enterró y se dedicó a dormir. Y cuando volvió el Señor le dijo, siervo malo y perezoso, porque lo que hizo fue perder el tiempo. Y de hecho la parábola dice que el Señor volvió después de mucho tiempo y llamó a los siervos para hacer cuentas con ellos y decirle, a ver, ¿en qué gastasteis vuestro tiempo? ¿A qué os dedicasteis durante todo este tiempo que os di? Entonces, usar el tiempo responsablemente y sabiamente es algo que Dios nos pide. Y déjame preguntarte si te has parado a pensar lo importante y valioso que es el tiempo. Nosotros a veces no sabemos el valor del tiempo. El tiempo es una de las cosas más valiosas en nuestra vida. Hay un dicho popular que dice, el tiempo es oro, pero yo no creo que sea oro, yo creo que es más que el oro, el tiempo es vida. Hay una película conocida, aunque es antigua, pero igual os suena, se titula In Time y recrea una sociedad donde la gente vive pagando y cobrando tiempo. Cada uno dispone de unas horas y cuando quiere comprar un coche o quiere comprar una casa, la paga con horas de vida, la paga con horas de vida. Esta es la trama de la película, pero yo me doy cuenta que no está tan alejada de la realidad.
que cuando uno quiere adquirir algo, lo que paga por ello son horas. Si tú quieres comprar una casa, vas a tener que pagar 35 años de vida que va a durar tu hipoteca. Si quieres comprar un coche, le vas a tener que dedicar 10 años. Si quieres tener una profesión, le vas a tener que dedicar 4 años al estudio de una carrera. Si quieres ser un experto en alguna rama, en alguna disciplina, 10.000 horas. Si quieres desarrollar una habilidad y convertirla en un talento, pues 10 o 14 años tienes que pasarte estudiando en un conservatorio o en... Todo lo que somos y no somos depende de cómo gestionamos nuestro tiempo. Todo lo que hemos llegado a ser o podremos llegar a ser depende de a qué le dedicamos nuestro tiempo. No es tanto la habilidad que uno tiene o la familia en la que uno nace. Depende de a qué dedicamos nuestro tiempo. Y te voy a decir una cosa. Todos tenemos 24 horas al día. Todos tenemos las mismas 24 horas. Lo que hace la gran diferencia es a qué las dedica cada uno. Entonces es muy importante aprender a valorar el tiempo y aprender a aprovechar el tiempo. Y de esto quiero hablaros esta mañana. Y vamos a ir a un pasaje que nos habla acerca de esto, de lo importante que es invertir nuestro tiempo sabiamente. Dice Efesios 5, 15 al 17. Así que cuidad mucho vuestra manera de vivir. No viváis como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Y fijaros, el texto dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Para aprovechar bien el tiempo, lo primero que debemos de hacer es no desaprovecharlo. No perderlo. Parece de perogrullo, pero es verdad que tenemos que aprender a no perder el tiempo. Y no perder el tiempo significa dejar de lamentarnos, dejar de añorar el pasado y vivir en el recuerdo y la nostalgia. Porque todo ese tiempo que gastas en eso no vale de nada, es un tiempo estéril, el pasado ya pasó, no va a volver, eso ya quedó atrás. Entonces tienes que dejar de perder el tiempo en lamentarte por el pasado, por los errores del pasado, y si no hubiese hecho esto, y si no hubiese hecho aquello, y el come, y gastando tiempo y energía en recordar todo aquello. Y sabes, eso es perder el tiempo, porque por mucho que lo recuerdes y por mucho que te remuerda la conciencia, el pasado no lo puedes cambiar, el pasado ya pasó, y si sigues pensando en él, lo único que vas a conseguir es perder tu tiempo, no vale de nada. Esa actividad es infructuosa, así que debemos de dejar de lamentarnos. Pablo dice, olvidando, dejando atrás el pasado, nos extendemos y nos esforzamos por lo que está delante. Deja de lamentarte, deja de preocuparte. Deja de vivir preocupado y gastar horas en preocuparte por lo que va a venir y lo que va a dejar de venir. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, por mucho que te preocupes, no vas a cambiar nada. Tú te puedes ir para casa y dedicarte la próxima semana a preocuparte por la pandemia, a preocuparte por conseguir la vacuna, a preocuparte por cómo va a ser el crecimiento económico o la depresión económica. Puedes preocuparte durante toda una semana, durante un mes y nada va a cambiar. Nada va a cambiar porque nuestra preocupación no cambia las cosas. La preocupación lo único que hace es dividir nuestra atención y hacernos más torpes y más imprecisos. La preocupación lo único que consigue es que suframos gratuitamente y suframos por cosas que no sabemos si van a ocurrir o no. La preocupación no vale de nada. Lo único que consigue es hacer nuestra vida un poco más miserable. Por eso Jesús dijo, no os preocupéis por nada.
La preocupación no sirve de nada, es una pérdida de tiempo. Y por último, para no perder el tiempo, deja de procrastinar. Una palabrita bonita, ¿verdad? He tenido que ensayarla mucho para que me saliese. Pero deja de postergar las cosas, deja de posponer las cosas, deja de decir, a partir de mañana empiezo la dieta, la semana que viene empiezo en el gimnasio, el mes que viene voy a empezar a estudiar. Deja de procrastinar, deja de posponer las cosas, eso no funciona, empieza ahora. Recuerda lo que hicieron aquellos dos siervos, enseguida se pusieron a aprovechar el tiempo. Tenemos que hacerlo enseguida, tenemos que hacerlo hoy, tenemos que hacerlo mañana. Deja de perder, de procrastinar. Deja el pensamiento cuando entonces. Porque muchas veces andamos así. Cuando tenga novia, entonces me voy a dedicar a las cosas del Señor. Cuando me case, entonces. No, cuando tenga hijos, entonces me voy a poner en serio. Cuando los hijos estén criados. Deja de pensar cuándo y entonces empezaré. Es enseguida. Es ahora, no pierdas más tiempo. El tiempo es demasiado valioso para gastarlo de forma infructuosa. Tenemos que aprovechar al máximo nuestro tiempo. Ahora, para aprovechar al máximo nuestro tiempo, tenemos que dejar de perderlo y tenemos que establecer prioridades. Para aprovechar al máximo cada momento, necesitamos ordenar nuestras prioridades, porque cuando no establecemos bien nuestras prioridades, el tiempo se suele ir en trivialidades. Cuando no tenemos las prioridades bien establecidas, nuestro tiempo se suele ir en urgencias, en emergencias. ¿Sabéis el dicho que vivimos bajo la tiranía del urgente, que desplaza siempre lo importante? Cuando no tenemos prioridades, solemos desplazar las cosas importantes para atender las urgencias. Así que lo que tenemos que hacer es establecer prioridades. Y en nuestros ámbitos hemos hecho una escala de prioridades, yo creo que un tanto estática y simplista. Y hemos dicho que para nosotros, los creyentes, lo primero tiene que ser Dios, luego la familia, luego la iglesia, luego el trabajo. Algunos dicen, no, primero Dios, luego la iglesia, luego la familia, luego... Otros dicen, no, primero Dios, luego el trabajo. Pero una escala estática y yo creo que un tanto simple. Y este texto nos llama a afinar un poco más, porque fijaros lo que dice, aprovechando cada momento oportuno. Tenemos que establecer un orden de prioridades que nos permita aprovechar en cada momento lo que sea oportuno, lo que sea adecuado. ¿Sabes? Salomón habló acerca de esto. En Eclesiastés capítulo 3, él se dedica a hablar acerca del tiempo, a enseñar cómo hay un tiempo para cada cosa que se espera debajo del sol. Y dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Y déjame preguntarte, ¿cuándo se planta? ¿En cualquier momento? Hay un momento oportuno para plantar y si se pasa ese momento ya no puedes plantar. Hay un momento oportuno para cosechar y si pasa ese momento para cosechar, pierdes la cosecha. Hay un momento oportuno para cada cosa y debemos de establecer nuestras prioridades de acuerdo al momento, la temporada que estamos viviendo y lo que en esa temporada sea oportuno. Te lo voy a ejemplificar. Mira, los niños durante la primera infancia, a mí no me gusta hablar mucho de la crianza de niños, porque no tengo experiencia. Entonces, no me gusta hablar mucho acerca de esto, pero me vais a permitir que os introduzca algunas ideas a modo de ejemplo. Los niños, durante la primera infancia, lo que ellos necesitan es el tiempo de los padres. De 0 a 5 años, los niños, lo que necesitan es la cercanía de su madre y de su padre. Dios estableció esto, los diseñó de forma que durante esa primera infancia su personalidad se forme a partir del apego y de la cercanía de los padres. Y cuando a los niños les falta la figura paterna cerca o la figura materna, su personalidad se vuelve insegura.
y desconfiada. Entonces, en esa temporada, los padres tienen que priorizar el dedicarle tiempo a sus hijos, porque eso es lo oportuno, porque eso es lo adecuado, porque eso es lo que necesita ese tiempo. Lo que necesitan los niños es tu cercanía, papá. Y durante tu etapa de paternidad, cuando los niños están en la primera infancia, debes de priorizar pasar tiempo con ellos, jugar con ellos y que ellos aprendan a socializar jugando contigo. Eso es lo oportuno. Y sabes, si no haces eso, ese tiempo va a pasar y no lo vas a poder recuperar, no vas a poder volver atrás, no vas a poder aprovechar ese tiempo de infancia con tu hijo. Y hay tantos padres que se lamentan porque no supieron ver esto, porque no supieron aprovechar ese momento. Nosotros tenemos que ser sabios y reconocer lo que es oportuno en cada momento. En la adolescencia la cosa cambia. El adolescente necesita ganar autonomía, necesita independencia, necesita que le asignes responsabilidades, no necesita que estés tú haciéndole todas las cosas. Él necesita tener su espacio. El adolescente necesita formar valores. Lo que necesita es que de vez en cuando te sientes con él y ahora no le des órdenes, necesita que le des explicaciones, necesita que le des argumentos, necesita que le expliques cuáles son tus valores, por qué crees en lo que crees. Necesita, y escucha bien esto, si tienes adolescentes, si estás aquí tienes adolescentes, si estás en casa tienes adolescentes, te voy a decir algo muy importante y me lo vas a permitir. El adolescente necesita que le hables de sexo. Necesita que con 12, 13 años te sientes con él y tengas una charla acerca del sexo. Y si tú no lo haces en este tiempo, vas a perder la oportunidad. Y lo va a hacer otra persona. Y se va a informar a través de otras fuentes. En la adolescencia necesitan argumentos, explicaciones y valores. En la adolescencia se necesita descubrir nuestra vocación en la vida. Los adolescentes, los jóvenes necesitan saber para qué son buenos. Necesitan descubrir su propósito. Y es por eso que en la adolescencia ellos tienen que experimentar y tienen que introducirse en diferentes disciplinas. Nosotros muchas veces le decimos a los jóvenes, no, enfócate ya, decide por una cosa. No, en la adolescencia no. En la adolescencia se tienen que permitir experimentar con diferentes opciones para descubrir cuál es la que les atrae de verdad y para cuál son buenas. Nosotros con 25 ya podemos enfocarnos en la vida, pero mientras es la adolescencia ellos tienen que experimentar y tienen que descubrir y tienen el potencial para ello. Así que dependiendo la etapa, dependiendo el momento, hay cosas oportunas que en esa temporada o te dedicas a ellas o ya no las vas a poder experimentar y no las vas a poder aprovechar. Lo que necesitamos es establecer nuestras prioridades, no de forma estática, sino de forma dinámica, según la temporada que estamos viviendo, según las circunstancias que estamos viviendo. Quizás estamos empezando un negocio, pues en esa temporada lo que quizás necesitemos es echarle fuerza, energía a ese negocio. Como creyentes, también tenemos que discernir en qué temporada estamos, en qué etapa de nuestro liderazgo estamos. Tenemos que discernir estas cosas. Así que, muy importante establecer las prioridades de acuerdo a las temporadas. Y en segundo lugar, necesitamos asignarle tiempo a esas prioridades. ¿Sabes? Las prioridades, mientras no se agendan, mientras no se cronograman, mientras no se le asigna tiempo de forma objetiva, simplemente son deseos. Simplemente son ilusiones.
para que se conviertan en verdaderas prioridades, hay que encontrarles un hueco en nuestra agenda saturada. Y quizás tengamos que modificar las actividades de nuestra agenda, pero para que se conviertan verdaderamente en prioridades, tienen que tener un tiempo asignado. Esto me pasó cuando me quise sacar el carné de conducir. A los 18 años decía que era mi prioridad sacarme el permiso de conducir. Le decía a todo el mundo con 18, con 19, mi prioridad es el carné. Pero no fue hasta los 24, 25 que me decidí a ir a la autoescuela, informarme de cuánto costaba, recoger el dinero, pagar la matrícula y empezar a ir una hora al día a la autoescuela a hacer test. Hasta los 24 no fue una prioridad. Lo que era un deseo, lo que era una ilusión, pero hasta que tú le asignas tiempo, no es una prioridad. Así que si queremos de verdad aprovechar el tiempo al máximo, tenemos que reconocer en qué momento estamos viviendo y para qué es oportuno ese momento y establecer una actividad y un tiempo para dedicarte a esa prioridad. Mientras no lo hagas, simplemente eso va a ser un deseo. Es verdad que tal como vamos todos, encontrar huecos en nuestra agenda es muy difícil. Es verdad que reordenar nuestras prioridades nos va a obligar a quitar quizás actividades triviales, quizás nos va a obligar a dejar de hacer ciertas cosas, quizás nos va a obligar a dejar ciertos hábitos, quizás nos va a obligar a reorientar nuestro ocio o quizás nos va a obligar a dejar de estar ociosos tanto tiempo. Puede ser, pero si queremos vivir sabiamente y aprovechar al máximo nuestro tiempo, tenemos que hacer eso, dejar ciertos hábitos e iniciar hábitos nuevos. En tercer lugar, para aprovechar al máximo el tiempo, tenemos que priorizar el ser y no solamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que priorizar lo que queremos ser y en qué queremos convertirnos y no solamente lo que tenemos que hacer. Fíjate, el texto dice: no seáis insensatos sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y estaba estudiando la epístola de Efesios y me daba cuenta que en el capítulo 4 nos aparece claramente lo que Dios quiere que seamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para las personas? ¿Y sabes cuál es la voluntad de Dios? Que seamos maduros. Que crezcamos y nos volvamos maduros a la semejanza de Jesucristo. Que crezcamos para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que nos volvamos maduros, que seamos personas maduras. Y escuchaba una frase que me llamó la atención. Y dice este autor que las personas maduras, escucha esto, las personas maduras gastan más tiempo en ser mejores que en verse mejor. Luego en casa puedes revisar el YouTube y piensas un poco más en esto. Las personas maduras buscan ser mejores. Por eso lo que tenemos que hacer es priorizar no solo lo que tenemos que hacer, sino lo que queremos ser. Tenemos que pensar en qué tipo de marido quiero ser. ¿Quiero ser un marido más o quiero ser el mejor marido que pueda ser? ¿Qué tipo de esposa quiero ser? ¿Quiero ser una esposa más o quiero ser la mejor esposa que pueda ser? ¿Qué tipo de padre quiero ser? ¿Quiero ser un padre más o quiero ser el mejor padre que pueda ser? ¿Qué tipo de hijo quiero ser? ¿Quiero ser un hijo más o quiero ser el hijo mejor que pueda ser? ¿Qué tipo de jefe quiero ser? ¿Qué tipo de empleado quiero ser?
Para establecer prioridades sabias necesitamos priorizar no solo lo que tenemos que hacer, sino aquello en lo que nos queremos convertir. Y cuando tú lees Efesios, a partir de aquí, de donde nos dice aprovechando bien cada momento, entonces Pablo va a abordar estas cosas, va a decirle a los maridos cómo tienen que ser los mejores maridos, amando a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, y le va a decir a las mujeres cómo tienen que hacer para ser las mejores mujeres que puedan ser, y a los padres cómo van a ser los mejores padres, y a los hijos también, y a los amos cómo pueden ser los mejores amos, y a los esclavos cómo pueden ser los mejores esclavos. Porque no se trata solo de hacer aquello que tenemos que hacer, sino que se trata de ser, de proyectar aquello que queremos ser, de priorizar aquello que queremos ser. Tienes que pensar si te conformas con lo que estás siendo o quieres ser una mejor persona. John Grisham, que es un novelista estadounidense, que es bautista, él era abogado y no estaba contento con ser abogado. No estaba satisfecho con ser abogado. Entonces pensó cómo mejorar su vida profesional y de repente se le ocurrió marcar en su agenda escribir una hora al día. Ya era un abogado experimentado, pero quiso mejorar su vida profesional y entonces empezó a escribir una hora al día durante 3 años. Después de 3 años publicó su primera novela y a partir de ahí se volvió uno de los mayores novelistas de Estados Unidos con mayores ventas de novelas, ¿verdad? Simplemente dándole prioridad, dándole una hora a su tarea de escritor. Cambió su vida, mejoró su vida profesional. Tenemos que pensar en qué queremos convertirnos y priorizar aquello en lo que queremos convertirnos. ¿Queremos ser mejores en alguna área? ¿Sabes? Yo me doy cuenta que la vida que estamos viviendo es una vida que nos lleva arrastrados, agotados, que nadie tiene tiempo, que todo el mundo dice lo mismo, le faltan horas a mi día, todo el mundo dice, le faltan días a mi semana. Me doy cuenta que todos vivimos quizás tan agotados que no es que no tengamos tiempo para priorizar aquello en lo que nos queremos convertir, sino que simplemente no tenemos tiempo ni para pensar en qué nos queremos convertir. No tenemos tiempo ni para eso. Y por eso yo creo que una de las cosas que nos tenemos que plantear y que tenemos que priorizar es tratar de vivir nuestras vidas llenos y no agotados. Vivir nuestras vidas energizados y no tan desgastados. Tenemos que priorizar esto, recuperar la alegría, la energía, la ilusión por la vida. Esto es una de las cosas que tenemos que priorizar para luego poder entonces plantearnos qué es lo que queremos ser, en qué es en lo que nos queremos convertir. Y para llegar a ser una persona plena, para ser una persona llena, tú tienes que priorizar aquello que te repone. Tienes que priorizar y tienes que encontrar hueco en tu agenda para actividades que reponen tu energía, que te renuevan interiormente. Si no lo haces, vas a seguir igual de desgastado, vas a seguir igual de cansado, vas a seguir igual de superado. Tienes que cambiar la dinámica, tienes que establecer nuevas actividades, esas actividades que te nutren interiormente. Yo te voy a dar algunas de aquellas que yo veo que a mí me nutren. La primera es pasa tiempo a solas con Dios. Desarrolla tu vida devocional de verdad y de forma seria. Dale prioridad a esto. Es por eso que hemos comenzado el curso Mi Experiencia con Dios, porque de alguna forma eso nos obliga a dedicarle tiempo a Dios. Yo no sé si te has parado a pensar, cualquier cosa desplaza esta dinámica, cualquier cosa desplaza esta disciplina, pero cuando eres capaz por un momento de superarte, cuando eres capaz de no dejar que nada la desplace, cuando eres capaz de dedicarle de verdad ese
ese tiempo a solas a Dios, ¿cómo sales de Él? No sales sorprendido, no sales diciéndote a ti mismo, lo mejor que podía hacer en este día no era hacer de comer esta comida perfecta, no era estar aquí o allí, lo mejor que podía haber hecho en este día era estar un tiempo a solas con Dios. Tienes que priorizarlo porque eso nos renueva interiormente. Jesús era una persona súper ocupada. Eran miles de personas a las que tenía que atender, pero sabes, él tenía el hábito de retirarse todos los días a solas para estar con Dios. Y es por eso que a él no lo vemos superado, es por eso que a él no lo vemos estresado en ningún momento. Él estaba revitalizado porque tenía esta disciplina bien fija en su vida. La segunda disciplina a la que deberíamos dedicarle tiempo porque tiene esa capacidad de renovarnos es al descanso y es al cuidado de nuestra salud. A esto muchas veces no le prestamos mucha atención, pero créeme que la Biblia insiste en ello. Y es por eso que de entre los 10 mandamientos en el que en más tiene que insistir el escritor es en guardar el sábado. Ponte a leer y mírale, mira entre los 10 ¿cuál es el que tiene más argumento? Es este, guardar el sábado. Porque descansar, porque alimentarnos bien, porque cuidar nuestra salud, porque ir al gimnasio es importante, es algo que nos renueva. Estoy con mi hermana que está trabajando en un gimnasio y me dice, me encanta mi trabajo porque está lleno de gente positiva. Y es verdad que, ¿sabes? La gente que hace gimnasia, la gente que se cuida, la gente que invierte en su salud, es gente más positiva porque ir al gimnasio nos llena de serotonina y nos alegra la vida y nos hace personas más positivas. Es más, dicen los expertos que la gente que hace gimnasia diariamente tiene un 20% de energía más que los que no hacen gimnasia, que las que no se ejercitan. Por eso es tan importante cuidar nuestra salud. Es importante desconectar, es importante pasar tiempo con un amigo, es importante comer con los hermanos, es importante hacer algo que nos alegre, que nos nutra, que nos renueve, ver un partido, quizás ir a la bolera, dar un paseo por el bosque. ¿Te has parado a pensar cómo repercute eso en tu vida y en tu ánimo? Pero muchas veces lo sacrificamos. Necesitamos dedicarle tiempo al descanso, a la desconexión. Jesús era así. Jesús tenía tiempo para visitar a sus amigos y comer con ellos. Jesús tenía tiempo para ir y divertirse en una boda y tenía tiempo para comer y para beber y para celebrar. ¿De dónde sacamos los creyentes que eso no es espiritual? No, sí que es espiritual descansar, desconectar. En tercer lugar, congrégate. Desarrolla el hábito de congregarte. Me he encontrado, y esto es curioso, creyentes que llevan años asistiendo a la iglesia o siendo creyentes, pero que no han desarrollado el hábito, que no han desarrollado la disciplina, y siempre me sorprenden cuando me dicen, uy, qué bonito, qué hermoso, qué bendición fue este culto. Y casi me lo pierdo, porque estuve planteándome si venir o no, porque no sabía. Oye, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que después de tantos años aún te replantees si tienes que congregarte o no? Sí que debemos de congregarnos. La Biblia dice, no dejéis de congregaros, y por muy maduro que te creas, por mucho que digas, no, es que yo ya ahora entre YouTube y lo maduro que soy, ya no tengo... No, no te confundas. Los que nos miran en YouTube, nosotros no creemos en una membresía que no se congrega. La propia palabra membresía exige congregarte, pertenecer. Y Jesús era quizás la persona más madura que podemos encontrar. Y él tenía el hábito, y dice la Biblia, que él todos los sábados iba a la sinagoga como era su costumbre. Él tenía el hábito de congregarse. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos hay un fenómeno único. Jesús dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Cuando nos congregamos,
la presencia de Dios se manifiesta. Y esa presencia gloriosa de Dios nos renueva, nos nutre el alma, nos inspira, ¿verdad? Pues para vivir renovados necesitamos desarrollar este hábito, congregarnos, dejar de plantearnos si sí, si no. No, es así. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía el Señor bendición y no falla y no falta. Y salvación y vida eterna. Por último, enfócate. Enfócate en Dios. Céntrate en Dios. Vive tu vida enfocado y centrado en Dios. ¿Sabes? Jesús dijo, no os preocupéis por el día de mañana, no os preocupéis por qué vestiréis ni por qué comeréis. Se lo está diciendo a sus discípulos. No andéis ansiosos por todas esas cosas. En eso están los que no tienen a Dios. Los paganos buscan todas esas cosas, viven estresados, viven desgastados. Viven superados, buscando qué se van a poner, buscando qué van a comer, buscando qué va a pasar, buscando todas esas cosas. Ellos viven estresados, pero vosotros no tenéis que vivir así. Sin embargo, yo veo que muchas veces como creyentes de repente caemos en ese error y dejamos de buscar a Dios en primer lugar y empezamos a buscar todas las demás cosas. Y cuando empezamos a buscar todas las demás cosas, de repente experimentamos ese estrés, esa ansiedad y ese desgaste. Y empezamos a vivir fatigados porque vivimos buscando lo que busca la gente que no tiene a Dios. Vivimos igual de ansiosos. Y muchas veces vivimos ansiosos porque queremos lograr, pero otras veces vivimos decepcionados porque ya hemos logrado y no nos ha aportado lo que nos prometía, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dijo, vosotros no viváis así. Vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Haced que vuestra prioridad sea vivir alineados con el propósito de Dios. Haced que vuestra prioridad sea vivir en la voluntad de Dios. Y cuando hacemos de eso nuestra prioridad, entonces experimentamos descanso, entonces experimentamos renuevo, entonces experimentamos fortaleza, entonces experimentamos seguridad. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, venid a mí, porque en mí vais a encontrar descanso y paz para vuestras almas y paz interior. Es cuando venimos a Cristo, es cuando nos centramos en Él, que de repente toda esa ansiedad se va, toda esa preocupación se va y en su lugar aparece la seguridad de que pase lo que pase. Venga lo que venga, en nuestra vida se va a cumplir la voluntad y el propósito de Dios. No importa lo que estemos pasando, cuando estamos centrados en Dios, sabemos que todo eso se integra perfectamente en el cumplimiento de su propósito en nuestra vida y nada lo va a frustrar. Es cuando nos centramos en Dios, es cuando vivimos para Él, que entonces tenemos esa plenitud interior que nos permite salir de ese tiempo de desgaste y nos permite ver hacia el futuro con esperanza, con ilusión, y nos permite saber que nuestra vida está en sus manos y que en sus manos están nuestros tiempos también. Y que aunque el Señor nos pueda llamar un día o otro, a nosotros eso ya no nos causa temor. Porque sabemos que ese llamado simplemente es una transición hacia algo mejor. Nos permite saber que ese día será el día más hermoso de nuestra vida, porque será el día en el que escuchemos de la boca del Señor, ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es cuando vivimos centrados en Él que tenemos esa fortaleza interna que ninguna situación puede con ella. Yo te quiero pedir que inclines por un momento tu cabeza.
Y te quiero preguntar, te quiero preguntar si tú has tenido esta experiencia de poner al Señor en primer lugar en tu vida. Si has tenido esta experiencia de dedicarle tu vida por entera a Él. Si has tenido esta experiencia de recibir la salvación, de recibir el perdón de tus pecados y de recibir la seguridad de que aquí en la tierra tu vida tiene un propósito dado por Dios y cuando se acabe la tierra hay una esperanza para ti reservada en los cielos. Si no has tenido hasta aquí esta experiencia, pero quieres tenerla, yo te quiero ayudar a que puedas buscarla acercándote a Dios con fe. Te quiero animar y te quiero invitar que ahí donde estás le puedas decir: Padre, en esta mañana yo quiero buscar tu reino, yo quiero buscarte a ti, yo quiero centrarme en ti, yo quiero poner mi vida en tus manos, yo quiero pedirte perdón por haber vivido hasta aquí a mi manera, de acuerdo a mi criterio y según mis ideas. Quiero pedirte perdón por haber sido independiente de ti. Hoy quiero poner mi fe, mi confianza en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero pedirte, Jesús, que a partir de aquí tú seas mi Señor, mi Salvador. Tú me hagas un hijo de Dios y un heredero del reino de los cielos. Gracias por tu amor infinito expresado por mí en la cruz. Si has tomado esta decisión, aquí en el templo, en el auditorio, te voy a pedir que hagas algo más. Levanta tu mano ahí donde estás. Si has hecho esta oración hoy por primera vez, levanta tu mano. Si no, si estás en tu casa y has hecho esta oración, nos gustaría que también nos pudieses poner un mensaje, nos pudieses decir que tú has tomado esta decisión, porque te vamos a responder y queremos darte un par de consejos. Nos ponemos de pie y terminamos cantándole con toda nuestra ilusión al Señor.